Bienvenidos a una nueva entrega de la Hora del Turismo Un Día En. Vean ustedes dónde nos encontramos. La verdad es que cada vez que hacemos este programa podemos descubrir un montón de rincones, parajes naturales. Pero en este caso, esto es un establecimiento turístico de 5 estrellas en un sur de Canarias, en concreto en el sur de Tenerife. Un establecimiento turístico que nos inspira, que les vamos a mostrar a ustedes productos de altísima calidad. Turismo de alto standing, o lo que es lo mismo, un turismo 5 estrellas. Y sobre todo vamos a, en esta primera parte del programa, a conocer a alguien que nos va a introducir en ese enogastroturismo y en esa gastronomía que se puede gustar en un hotel de 5 estrellas como el que nos encontramos en el día de hoy. Y sobre todo, descubrir pequeños paraísos gastronómicos, como es el italiano, como es la gastronomía francesa, en diversos rincones dentro de un mismo lugar, en este caso, en este fantástico hotel. Todo eso y más aquí, en la Hora del Turismo. Si les apetece, no se lo pueden perder. Que lo disfruten. Alexi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, encantado de saludarte y sobre todo de estar en este espléndido lugar. Yo te entiendo, yo también. La verdad es que tu trabajo, tu oficina, es un privilegio, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, la oficina no es tan guapa, tan bonita como el hotel, pero no está mal, no está mal. Bueno, pues queremos realmente ofrecerle a nuestros telespectadores de Hora del Turismo Un Día En aquí en Televisión Canaria que tenemos un turismo de 5 estrellas, pero sobre todo un turismo de 5 estrellas en el aspecto gastronómico, que tú también dominas y realmente haces que todos los clientes que vienen aquí repitan, se fidelicen y sobre todo estás empeñado en demostrar que se puede dar calidad en un lugar turístico. Pues sí, se puede dar calidad en un lugar turístico, en un hotel 5 estrellas, con producto autóctono y con gente de aquí, y con gente de fuera, una amalgama, un equipo de trabajo, una gana y sobre todo de ilusión. Bueno, pues con esa ilusión quiero que nos los muestres. Vamos. Venga. Venga. Y tenemos pues a base del equipo, a los pilares del departamento de evento de vida. Felipe, que es el segundo jefe ejecutivo, y Luca, el metro hotel. Y prácticamente cada día antes de los servicios pues nos reunimos los chefs, o se reúnen los chefs, los responsables de servicio, en este caso Felipe y yo, para analizar el tipo de las reservas, tipo de si hay algún menú especial, qué tipo de cliente la vamos a tener hoy. Y básicamente ordenar y organizar el servicio para que todo salga como tiene que salir y no nos pongan sorpresas, ¿no? De última hora. Yo te quería más que nada decir que es una profesión de con vocación. Hay que tener vocación para asumir todos los días, el día a día, saber que cuando los demás están de fiesta tú es cuando más trabajo tienes, los festivos. Yo lo considero así una profesión de vocación. Entonces, tampoco es decir, voy a meterme en hostelería porque es lo que se mueve en la isla, ¿no? Hay que tener un poquito de vocación porque luego vienen los fracasos y vienen las historias de familiares, las historias del día a día. Sí que lo veo así. La Trattoria desde siempre ha sido un restaurante que ha funcionado mucho porque es muy cercano para la familia. El niño le gusta una pasta, a quien no le gusta una buena pizza, una buena pasta. Hay carne, hay pescado. Nosotros intentamos darla. Además de lo que la gente busca, que es lo clásico en general, la mano de Simone, que es un crack realmente, iba dando unos ingredientes un poco especiales, una pasta un poco diferente, unos toques que no es la típica pasta la carbonara con nata, y eso no existe. Aquí no lo hacemos. Hacemos cosa buena y también la cosa clásica que a la gente le gusta. Tenemos un equipo de imagen capitaneado por Raúl de la Rosa, que es nuestro director de imagen. Es un fenómeno el tío. Le dice cualquier cosa, tienes una idea y él pues te lo documenta y es que te inventa, es un genio realmente. Nosotros somos un equipo de 9 personas que velan porque el hotel esté siempre como tiene que estar, brillante. Como recién estrenado, también somos autores de los proyectos decorativos, reformas de habitaciones, restaurantes, etcétera. Pero nuestra principal labor es conservar el hotel como recién estrenado.
Y bueno, después yo, mi gusto es el que impongo en cada rincón y he aprendido mucho. Ya te digo, Pascua fue un gran maestro para nosotros. Yo viajo mucho y por temas profesionales el hotel. Y ahí voy cogiendo ideas de lo que se llevan en vanguardia, las tendencias en decoración. Leo mucho, internet, y cada proyecto es un trabajo largo, de casi un año, cada proyecto. En la Brasserie, por ejemplo, estuve en París, aprovechando que era una feria de decoración, me recorrí las grandes brasseries de París, y de ahí me inspiré un poco el colorido, el ambiente, intentar crear el ambiente de una brasserie francesa. Y en la Trattoria igual, la Trattoria, bueno, esta vez era diferente y ahora lo hemos dividido en tres espacios. Cada uno recuerda una época determinada en Italia. Uno es una especie de patio tradicional italiano de la Toscana. En otra parte tiene una parte mucho más moderna, actual, como si fuese Roma. Y después está la gran sala donde, bueno, son las tendencias actuales. Yo solo le dije una cosa. Yo para la Trattoria quería como mínimo una foto de una Vespa, porque me recuerda mi infancia, me recuerda mis raíces, la Sicilia, la Vespa, el sol. Wow. Y al final pues me hizo ahí un mosaico de cuadros espectaculares. Y la verdad que súper, súper cuando pasas super por contento. Aquí, vienes y te rememora que te recuerda la infancia, ¿no? Pero realmente, si tú ves, sí. Ahí tienes olivos, Sicilia y olivo, la Vespa, alcachofa, el buen vinos. O sea, el mar, el queso, es espectacular. Y el queso, ¿no? Es espectacular. Hombre, decir también que la Trattoria no es solo plato del sur, es más, nuestro chef es milanés, Simone Milico. Ajá. Muy, muy bueno también. Se ha formado una escuela de Walter Marchesi en Italia, que es el top del top. Y está con nosotros hace 3 años y realmente acaba ahora mismo con la reapertura del restaurante, pues nos ha ofrecido una nueva carta que está funcionando, la verdad que muy, muy bien. Aquí nos encontramos ahora mismo en la Brasserie. La Brasserie es un restaurante, como lo dice el nombre, un restaurante francés. Una típica brasserie que abre desde la mañana hasta la noche. La salvedad es que durante el día tenemos dos tipos de carte. El almuerzo lo cubrimos con una brasserie francesa que puedes comer desde un sándwich, pasando por una pasta, un pescado del día, una carne, un bogavante o ostras si quieres. Y por la noche ya pasamos a la carta de Pierre Gésimon. Pierre Gésimon es un chef 2 estrellas Michelin en Bélgica, en la cercanía de Namur, que es una ciudad importante allá en Bélgica. Y colabora con nosotros, realmente él hace la carta, nuestro staff va en Bélgica a hacer la formación y hace un seguimiento continuo de la carta, cada 2 meses, de hecho se fue esta mañana, cada 2 meses está aquí con nosotros, revisa la carta, los estándares, están en la cocina con los chicos y trabajan sobre carta nueva, sobre idea, comparte mucho con Luis, el responsable. Y ahí pues ahora mismo se llevó la carta de nuevo y está trabajando para cuando vuelva en septiembre y hacer un cambio bastante importante en la carta para evolucionar, digamos, un poquito. ¿Cómo termina un siciliano aquí en el sur de Tenerife? Bueno, realmente yo nací en Bélgica, mis orígenes son sicilianos, mis padres son sicilianos, mi cultura, mis tradiciones son sicilianas, pero me crié en Bélgica, en la parte francófona de la Bélgica. Ahí he hecho escuela de hostelería, he hecho una especialidad en gestión y a partir de allí pues empecé a viajar un poquito. Y hace 20 años, después de haber trabajado en varios sitios, en París, en Túnez, en Turquía, pues llegué aquí a Tenerife y empecé poco a poco. Gracias a Dios tenía una formación, con lo cual me ayudó mucho en esos tiempos. Era un momento, digamos, el boom realmente aquí en el sur de Tenerife, donde los hoteles se crecían rápidamente y había una demanda, sí, muy importante de mano de obra.
calificada. Yo tuve la suerte de poder estudiar y tener un poco de experiencia y ahí pues crecí realmente. Luego, después de 9 años en una misma empresa, con ellos me salió la oportunidad de ir a Barcelona. Trabajé un año en un hotel 5 estrellas en Barcelona. De ahí abrieron un hotel en Marbella, estuve una temporada corta por Marbella. Digo corta porque realmente me volví a Tenerife, me llamaron de aquí en el Valle del Duque y donde mejor que aquí vaya. Tras el director, el chef, está el jefe de alimentación y bebida. ¿Por qué es tan importante ese puesto ejecutivo? Es un trabajo de coordinación, de ensamblaje entre la cocina y la sala, de previsión, de preparación, de creación. Ahora mismo la gastronomía realmente en los hoteles es fundamental, vaya. Se acabó el tiempo donde la gente decía que en los hoteles se comían mal, que lo que querían ir fuera a ver lo que comían fuera. Nosotros realmente desde siempre el hotel Valle del Duque se ha diferenciado con la gastronomía. La verdad es que estamos en una localización maravillosa en el sur de Tenerife, en Costa Deja, y en concreto vamos a ofrecerles a ustedes en este entorno natural los secretos del restaurante Las Aguas, porque está considerado uno de los mejores restaurantes de las Islas Canarias. Y un restaurante que evidentemente en un hotel de lujo de 5 estrellas tiene un chef de auténtico lujo, mitad tinerfeño, mitad gomero. Conozcamos a Braulio Simanca. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado. La verdad es que teníamos ganas de hablar contigo en este entorno que se ha convertido en una referencia gastronómica a nivel internacional, aunque estemos en una zona realmente un poquito muy alejada de lo que es la metrópoli urbana, ¿no? Exacto, y sobre todo con una filosofía muy canaria. Es muy importante para nosotros, sobre todo porque es lo que ofrecemos, ¿eh? Gastronomía canaria, 100% canaria. Aquí en manos de Miguel, que es nuestro maître. Miguel, encantado. Encantado. Y bienvenidos. Yo me voy para la cocina, que es lo mío, al fin y al cabo, ¿no? La capacidad dentro del restaurante son 17 mesas, tenemos una bancada y tenemos 4 mesitas que están al lado de una balconada que da hacia las piscinas de las villas. Tenemos esta zona de pasillo, que en invierno se usa mucho por nuestros clientes porque es una zona que para mí es de las más agradables, ya que se ve toda la zona de la cava, donde también tenemos nuestros quesos que prepara nuestro chef Braulio Simancas. Y esta sería nuestra terraza, que en la cual es donde desarrollamos nuestro trabajo durante casi toda la época del año, que es lo que prefieren nuestros clientes, terracita, ya que en sus países no la pueden disfrutar. En esta zona de la terraza es donde yo creo que nuestros clientes disfrutan de estas cenas tan agradables que tenemos, porque estas vistas y con este servicio, esta comida que damos nosotros aquí en el restaurante Las Aguas, para mí es inmejorable. Pues ahora le vamos a mostrar, para mí, las dos joyas de la corona. Nuestra cava de vinos con nuestra mesita de quesos que prepara nuestro chef Braulio Simancas. Pasen, esta es nuestra cava, tenemos 2 tipos de cava. Una cava que es solamente para los vinos tintos y otra interior para los vinos blancos. Pero yo te voy a sacar 2 que tenemos aquí que para mí son especiales, que se lo han trabajado y que tenemos que promocionar, sin desmerecer a los otros que tenemos. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. Bodegas Alto de Trevejos, a 1400 metros sobre el nivel del mar. Han diseñado esta botella que está hecha en Italia y tiene la forma de una botella de perfume. ¡Qué maravilla! Original. Pero lo más importante es lo que está dentro. Pues yo diría creo que unos 6 o 8 grados. Como si fuera una botella de vino blanco. Fresquito. Lo tenemos en nevera. ¿Qué te parece? Ya solo por el aroma. ¿Eh? Combina con cualquier queso, estoy seguro. Ahora nos vamos a la isla de La Palma. No me digas. Bodegas Teneguía. Malvasía aromática. Reserva no año 1996. La presentación que tiene, la botella, tapón de cristal. A veces cuando probamos un vino, nos transporta cuando éramos chicos, jovencitos. Es cierto lo que acaba de decir el maître. Me traslado a cuando siempre había un garrafón pequeñito de moscatel en casa. Tenemos queso de cada una de las islas, tenemos queso de Gran Canaria, La Gomera, de La Palma, como no puede ser de otra manera, de Tenerife, evidentemente, incluso quesos que nosotros recibimos fresco y transformamos, incluso nos atrevemos a ahumar nuestros propios quesos, a aportarles sabores, a introducir incluso algunos tenemos un pequeño humedero, de momento es experimental, pero los resultados están siendo buenos. ¿Qué madera le están Y en este caso usamos castaños para ahumar.
Cuando yo hablo de los quesos, no hablo de quesos canarios, hablo de quesos canarios y después especifico cada queso, su origen, el tipo de leche con la que está elaborado. Si puedo ir más allá, hablo de su ganadero, del tipo de cría de los animales. En fin, toda la información que se le pueda dar a un producto es darle valor al mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un queso de oveja, en este caso, que además que no es muy conocida la oveja en las islas, sobre todo en las islas que no son Gran Canaria, ¿no? Un queso de media flor, pues con denominación de origen además. De hecho, tenemos tres denominaciones de origen en las islas. Otro queso de flor, tenemos el queso gomero, como no puede ser de otra manera, tengo que tenerlo, obligado. Tenemos otro queso de oveja, súper característico, en este caso de una ganadería en Lanzarote, en Uga. Los canarios somos los primeros consumidores de queso como región a nivel europeo. No me digas. Exacto. O sea, con lo cual, ve la importancia que tienen nuestros quesos en la gastronomía canaria y en la cultura, en la gastronomía del hogar, ¿no? Por encima de los franceses. Y es cierto que a lo mejor no tenemos tanta variedad como los franceses, pero hay mucha calidad, mucha variedad y sobre todo algo súper importante, no se ha perdido la artesanía, que ahí es realmente donde está el origen de todo esto. Vamos a empezar a hacer uno de los platos que vamos a hacer. Para mí yo creo que es un producto desconocido en la gastronomía canaria, sobre todo muy despreciado en su momento por los pescadores, porque realmente no lo sabían comer y no le habían dado el valor que tenía. Y en este caso es el escolar, lo que se conoce popularmente como pez mantequilla, pero sí es cierto que en los hogares, sobre todo de los pescadores, era conocido y es conocido como escolar. Es un pescado de profundidad que nosotros simplemente sacamos el lomo limpio y le damos un toque de humo, o sea, lo ahumamos. En este caso utilizamos dos tipos de madera, o bien de castaño o bien de almendro. Y lo que hacemos simplemente, a modo carpaccio, cortamos unas láminas muy finitas para después ponerlo como plato frío y lo acompañamos con una reducción de cítrico, en este caso naranja, pomelo, mandarina, y le damos un toquito así un poco más divertido con un poquito de jengibre, que todo se ha dicho que se produce también en las islas, a pesar de que la cultura es más asiática, también se cultiva en nuestras islas. Bueno, el siguiente plato es un clásico ya de la cocina canaria, en este caso es el cochino negro. En este caso nosotros utilizamos el cochinillo. Es una paletilla de cochinillo que nosotros previamente cocinamos al vacío a baja temperatura durante unas 20 horas aproximadamente. 20 horas. Para después simplemente darle un toque de plancha, de horno, con la intención de que la piel se quede crocante. Y lo que haríamos es simplemente en el momento de emplatado poner un producto emblemático del campo, que es el cochino negro, el cochinillo en este caso, con un producto súper apreciado en la cocina, sobre todo popular, ¿no?, de terraza, de cervecita, que es el camarón. En este caso un camarón soldado, el camarón de profundidad que llamamos aquí, que simplemente los ponemos crudos porque ya con el calor de la salsa simplemente, sí, ya el camarón coge la cocción que realmente necesita. Acompañaríamos una reducción de las manitas, orejas, morros del cochinillo, más las cabezas del camarón a la hora de pelar. Un poquito saladito, a modo chicharrón, digamos. Un poquito de pimienta. Y bueno, y pondríamos un poquito de verde para dar un poco de alegría, en este caso, al plato. Y sería una de las carnes quizás también que mantenemos durante mucho tiempo en carta, dado que nos da mucha mucha alegría. Vamos terminando con un postre. Dada la importancia que tiene los quesos en el restaurante, la presencia de los quesos en el restaurante, no podíamos no tener un postre con queso. Entonces yo siempre he visto en casa, sobre todo por la descendencia gomera, la torta de cuajada. Pero después hay otra cosa que me encanta, que son las quesadillas herreñas. Entonces hemos intentado, sobre todo con Ana y el equipo en general de cocina, era conseguir una combinación entre torta cuajada y quesadilla, pero que tuviera un sabor intenso a queso. Entonces, buscando y dándole vuelta, hemos combinado los quesos frescos con quesos curados y hemos hecho una tarta de, en este caso, de queso, que después acompañamos con un poco de confitura de lima para dar un toque ácido. Bueno, me gusta que los postres siempre tengan un toque ácido para contrarrestar muchas veces el exceso de azúcares, ¿no?, de dulce.
siempre le doy la bienvenida a los clientes diciéndole bienvenido a Canarias, ¿no? Y siempre digo que mi intención es que todo el mundo se vaya aquí con un cachito de Canarias en el estómago, ¿no? Sobre todo de cara a los visitantes y al, digamos que a los clientes locales, sobre todo el factor sorpresa con productos que después de muchos años estando en Canarias igual ni conocen. Entonces yo juego con el factor sorpresa de determinados productos para un mercado local y mostrar a quien nos visita, en este caso al mundo, pues lo que tenemos en nuestras islas, que es mucho y muy bueno. Extensivo a las Islas Canarias a la hora de dar ese turismo de 5 estrellas en concordancia con la gastronomía de 5 estrellas. Estamos perfectamente cubiertos, no tenemos nada que envidiar en ningún paraíso turístico, Michele. Para nada, sinceramente para nada. Te digo, estuve en Marbella, estuve en Barcelona. Barcelona, Madrid siempre son, digamos, un poquito superior a todos nosotros aquí en Tenerife o en Canarias en general, pero aquí se hacen las cosas bien, sinceramente. Se hacen las cosas bien y un producto local muy, muy bueno. Nosotros defendemos, sobre todo en el Valle del Duque, defendemos el producto local, las raíces, los sabores, y eso para todos los niveles del hotel, ¿no? Y no es verdad que no somos menos que cualquier cosa en Barcelona ni en Gerona. Puede ser que tal vez no nos vendemos tan bien como ellos, pero la calidad está, la calidad está. Hablando de productos, ¿qué mejor manera también de ponerle, digamos, la guinda, aplicando terminología gastronómica, que descubrir también a nuestros telespectadores, dentro de esa exclusividad del Gran Hotel Valle del Duque, el alojamiento en sí mismo, que evidentemente pasa por mostrar una de las grandes villas, ¿no? Donde hay incluso servicio de mayordomo. Exactamente. Tenemos un servicio de mayordomo personalizado, tenemos un servicio de room service, un room service 24 horas especializado. El cliente no solo tiene una carta de room service, pero también puede optar a pedir lo que quiere en un restaurante que esté abierto en ese momento. Nuestro equipo de mayordomo viene, recoge el pedido, se lo lleva a la villa, se lo prepara en la mesa. O sea, es un servicio integral, digamos, integral. Las villas del Valle del Duque fueron inauguradas en el año 2008, creando una estancia abierta de estilo moderno y elegante. Las villas han sido decoradas por el prestigioso interiorista Pascu Ortega con muebles creados exclusivamente para este proyecto. Destacan el uso de delicados tejidos como el algodón egipcio. La amplitud de la terraza, con solarium y jardín, se complementa con una espectacular piscina privada estilo Infinity en una natural continuidad entre interiores y exteriores. En la planta superior se encuentra el dormitorio, en el que destaca un pequeño balcón con maravillosas vistas y el amplísimo baño equipado con una espectacular bañera incrustada en piedra de basalto. El primer helipuerto autorizado de todas las Islas Canarias, de las 7 islas. Está situado aquí en Adeje, en el sur, y eso nos permite la comodidad de concentrar todos los turistas y todos nuestros clientes para que sea cómodo, no tengan que pasar por ningún trámite en el aeropuerto, y solo aquí les pedimos pues su pasaporte o su DNI. Les enseñamos un vídeo de seguridad, como te vamos a enseñar a ti, y los llevamos con un operador hasta el helicóptero, siempre con total seguridad, y para que disfruten de un vuelo muy agradable por la isla de Tenerife. Bienvenidos a Helidream, y ahora vamos a ver el vídeo de seguridad que todos los pasajeros a la hora de embarcar tienen que tener en consideración ciertas normas y cierta información que le vamos a ver a continuación en el vídeo. Vamos a ver el vídeo de seguridad, que está en diferentes idiomas en función de la nacionalidad de los clientes. Y aquí tenemos el vídeo donde explica a la hora de embarcar pues lo que tenemos que hacer. Lo que hay que tener en cuenta, las tres normas básicas, es la zona de embarque, que es siempre por delante, porque detrás tenemos el rotor de cola. No llevar nada que pueda volar
por el viento que genera la propia aeronave, y a la hora de descender, pues estar tranquilos, donde abriremos las puertas el personal de tierra y salir directamente hacia la zona de salida del helicóptero. Tenemos un 99% de días volables y aunque esté un poquito nublado, realmente menos 4 días o 5 que puede haber lluvia y un viento fuerte, el resto de los días se puede volar perfectamente por el sur de Tenerife. Sería muy bueno tener alguno en el norte realmente y en el resto de las islas, yo creo que es muy interesante. Acabamos de hacer un vuelo que se nos ha hecho, la verdad, rapidísimo. A quien nos gusta disfrutar de esas emociones aéreas, pues la verdad es que vale la pena venirse aquí a Tourist Helicopter Fly, o lo que es lo mismo, Helidream, y soñar con ser piloto y sobre todo ver, o de otra manera, la industria turística y, por qué no decirlo, la experiencia personal, solo o en compañía, porque la verdad, junto a Javier Gómez, Javier, de nuevo, oye, tengo que felicitarte, un placer, muchas gracias. Porque la verdad es que tienes un poquito de viento, pero aún así se nota la experiencia de un piloto, Javier, que me gustaría un poquito conocer como trayectoria profesional, ¿por qué decidiste apostar y dedicarte a una actividad que entiendo es tu pasión? Sí, yo siempre de pequeño ya quise ser piloto y a la que tuve la oportunidad, pues nada, ya estudié para ello y en Barcelona, en Sabadell, y nada, y aquí estamos, ya llevamos un tiempito, ya va a hacer 3 años y contentos porque es una isla maravillosa. La verdad que es una isla para disfrutarla desde el aire y desde el mar y desde la tierra, la verdad que por los tres lados. ¿Estamos hablando de un modelo americano, un modelo europeo? Sí, es un americano, es un Robinson 44, es un 3 plazas más piloto. Y tiene muy buena visibilidad. También tenemos un Jet Ranger, un turbina de un 206, y esas 4 plazas más piloto. Hablar un poquito del instrumental que estamos viendo ahora en imagen. Bueno, este es un helicóptero bastante simple, bastante sencillo.
Aquí tienes el vertical speed para lo que sube y baja en pies. Luego tenemos el horizonte. Aquí tenemos también la velocidad en nudos. Esto es, aquí es la potencia. Y aquí la altitud. En pies, siempre en pies. Toda instrumentación de motor. Es que... es simple. Es una máquina simple, pero muy, muy, muy segura realmente. Por tanto, Javier, podemos decir que es un privilegio, ¿no?, tener esta oficina en uno de los cielos más bonitos. Yo pienso que el mundo, tú eres como piloto, estarás acostumbrado a ver multitud de destinos, multitud de paraísos, pero no sé si tienes que hacer una especie de comparación con lo que has visto desde arriba, a los mandos de este helicóptero y esta localización que tenemos en el sur de Tenerife y en general en Canarias, con respecto a otros lugares del mundo, ¿qué tienes que decir? Realmente yo vine aquí hace 4 años y vi que faltaba esta excursión en helicóptero y con una isla tan maravillosa como esta. Iniciamos todos los trámites y realmente vale la pena porque es una isla en la cual hay diversos microclimas, desde los gigantes, toda la costa del sur, el Chinchero con las últimas erupciones en 1909. Realmente es increíble, una isla muy bonita. Estamos hablando prácticamente de rutas que son las que ofrece el eDream a todos sus clientes, ¿no? Sí, tenemos rutas diferentes, también hacemos fotografía aérea. Y hemos hecho alguna película también, algún anuncio, hacemos todo lo que nos está permitido. Se puede decir, ¿te consideras un privilegiado por el hecho de tener la oficina en el aire y disfrutar tu pasión con tu actividad profesional? Y estable en el aire, que pese a las condiciones de viento se nota también, aunque también se disfruta, ¿no?, del movimiento y lo que tú has indicado, estar prácticamente una especie de pecera totalmente abierta y casi te ves los pies sobre el mar a, no sé, ¿a cuánto hemos estado ya? ¿300 metros? Habrán estado, sí, a unos 1000 pies aproximadamente, sí. Una gozada, comandante. Oye, me alegro que te haya gustado. La pena es que fui muy rápido. Sí, eso sí, eso. Bueno, tenemos varios vuelos, se puede hacer hasta los gigantes. La próxima vez vamos a hacer uno más largo. Perfecto. Oye, un placer. Javier Gómez, un placer, mucha suerte. Y ánimo porque hace falta que también, aparte de ser piloto, tener la visión profesional para de alguna manera iniciar pues una andadura que entiendo hacía falta en Canarias, sí, porque no sé si tú después de Tenerife tienes idea a lo mejor de ir a otra isla. Intentaremos ir a otras islas, sí, porque todas son bonitas realmente. Yo tengo predilección por Tenerife, pero realmente todas son muy bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, encantado. Sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Un placer para mí estar aquí con un hombre que de alguna manera pues también ha situado a su municipio turístico a la vanguardia de lo que es un municipio turístico de excelencia, no solo ya a nivel regional, sino incluso a nivel España y a nivel internacional. Y de alguna manera hemos querido venirnos, Miguel, a este entorno que de alguna manera mezcla el origen y la naturaleza que puede ofrecer al visitante y a sus residentes ADG con este entorno cultural, que es otra de las potencialidades que se está tratando de vender y de promocionar. Sí, vamos a ver, nosotros somos un municipio ya irrenunciablemente turístico y ya me estamos contentos porque el turismo es el que ha proporcionado una mejor renta a los ADGeros y a toda la gente que vive aquí.
y una mejor distribución, porque renta hubo, pero estaba en muy pocas manos. Yo creo que tanto en servicios como en puestos de trabajo, como en la modernidad que ha supuesto el advenimiento del turismo, es la mejor época, yo creo, que hemos vivido, y además es una grandísima oportunidad para el futuro. Si quieres una imagen, nuestros abuelos se fueron a Venezuela, a Cuba, ahora viene gente aquí, ¿no? Yo creo que esa es una buena imagen que nos sitúa en el punto en el que estamos. No sentirnos ni invadidos ni menos que los otros. Y al contrario, vamos descubriendo que somos iguales, que tenemos posibilidades, que podemos hacerlo, podemos convertirnos en un destino líder. Y yo creo que Adeje fue siempre un pueblo receptor. Fíjate que la palabra en bereber significa donde beben las cabras. Y claro, donde viven las cabras, un punto de encuentro, ¿no? Y parece que estábamos predestinados. Además, de una tradición de acoger gente, ya en la etapa agrícola venían muchos trabajadores de otras islas, fundamentalmente de otras islas, de La Gomera especialmente, también de Gran Canaria, Lanzarote. Y yo creo que eso ha configurado, bueno, y si hablamos ya de la historia más para detrás, bueno, los piratas ingleses, los ingleses de Fife. Todo. En ese sentido, me gustaría que el alcalde nos dijese cómo está la situación de recuperar la casa fuerte para el destino turístico. Bueno, vamos a ver, el objetivo es permeabilizar lo que es la zona turística y la riqueza que genera, permeabilizarla con las zonas tradicionales, manteniendo la identidad de cada uno. Son identidades diferentes, son problemáticas diferentes, pero hay que permeabilizarlas de forma que nuestros visitantes turísticos, que rondan los 2 millones, que son mucha gente, puedan moverse por aquí, puedan generar economía, puedan generar empleo y puedan disfrutar también de nuestros bienes. Por eso hemos elaborado un plan estratégico que pasa por la comunicación, precisamente por esta cornisa queremos establecer un paseo que conecte, que caminando se pueda venir desde la zona turística, también para los vecinos y vecinas, por supuesto, pero también para los turistas, generar aparcamiento. Tenemos un problema serio de aparcamiento, y buscar alternativas de forma que podamos contar con espacios tradicionales que le den sello propio a lo que es el destino turístico. El destino turístico, bueno, ha sido de nueva generación, tenemos grandes hoteles, magníficos hoteles. La calidad es un supuesto, yo creo que la calidad ya es una fase que superada. El compromiso es mantenerla, ¿no? Porque la calidad no es una foto fija, sino que es una película que se mueve, ¿no? Y la calidad hay que buscarla permanentemente. Pero hay que ir más allá, yo creo que hay que estar atentos a las nuevas dinámicas turísticas. La irrupción de las redes de comunicación es un factor importantísimo. Hemos asistido el otro día a consolidación del mejor parque temático del mundo a través de TripAdvisor. No es, digamos que no es una agencia calificadora, son los propios usuarios votando los que deciden que es el mejor parque temático del mundo, ¿no? Y yo creo que todos esos elementos hay que tenerlos muy en cuenta para la calidad, para la oferta, en definitiva para que la experiencia turística que recibe el que viene aquí le haga contarlo y le haga volver y le haga es decir, fidelizar clientes. Estamos viviendo una época también en que, por la situación geoestratégica de algunos de nuestros competidores, cuya situación es crítica y no nos alegramos, pues tenemos un refuerzo, ¿no? No explica eso solo no explica el incremento turístico, pero sí es verdad que es un factor. Es una oportunidad también para dar a conocer nuestro destino. Toda gente que a lo mejor hubiera ido a esos destinos, viene aquí y lo conoce, pues que vuelvan. Yo creo que ese sería un magnífico objetivo. Y luego, bueno, el hecho de que nos hayamos convertido en el municipio turístico más rentable de España. El año pasado éramos el segundo, ya este año ya somos el primero. El que es más rentable, es decir, en el que el turista deja más dinero por cama. Gran compromiso nuestro sería mantener nuestro nivel de turismo, pero no más, porque yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Hay hoteles ahora mismo que han cerrado para renovarse. Fíjate, en el momento, un momento caliente, en un momento en que hay una demanda inmensa, pues se cierra para renovarse. Yo creo que eso es un buen dato, es un magnífico dato. Y también las expectativas de nuevas inversiones que se incorporan y que son las que nos van a permitir mantenernos en el mercado de una manera activa, de una manera dinámica. Si nos paramos, morimos, ¿no? Morimos de éxito. No es un croma, es un croma natural, lo que tenemos a nuestras espaldas, con la montaña del Conde, con Ifonche, parte del barranco, el barranco del infierno, y esta plaza que, por cierto, el se me ha olvidado. Es el macizo de Adeje, ¿no? ¿Sí? Y la plaza que ha sido un reconocida gran... en la última feria del 2012 en Singapur como mejor plan director de arquitectura. Es un punto de encuentro, aquí hemos tenido siempre las grandes celebraciones, los grandes encuentros
de la villa, fíjate qué paisaje, ¿no? Qué conjunto de naturaleza. Tiene dos premios internacionales de reconocido prestigio como uno de los mejores espacios que conjuga precisamente los dos elementos, el elemento tradicional histórico y el elemento moderno, el elemento nuevo, sin competir. Entorno que nos demuestra en cualquier rincón de Canarias, y ahora que estamos precisamente en Adeje Casco y en Costa Adeje, las maravillas que tenemos y que tenemos que enseñar al mundo, y que siempre contar con las reflexiones en voz alta y ese espíritu positivista del alcalde Adeje, pues siempre es un placer visitarlo y que, como siempre, volveremos a vernos dentro de muy poquito, seguro que sí. Un placer. Hasta aquí este tiempo dedicado al programa de hoy, amigos, desde este magnífico escaparate donde se contempla una planta alojativa de hoteles de 4 y sobre todo de 5 estrellas, quizás la mejor del continente europeo, y sobre todo tratándoles de haberles sido ameno y haber descubierto un poquito más sobre esa diferenciación que tiene nuestro turismo a la hora de hablar de otros tipos de turismo, en definitiva, ese turismo de 5 estrellas al cual hemos querido llegar desde el punto de vista de la diversión, el ocio y sobre todo desde la gastronomía. Desde aquí, desde Costa Adeje, para todo el mundo, hasta dentro de muy poquito, de nuevo aquí en Televisión Canaria, en el nuevo programa de la Hora del Turismo, Un Día en Salud y Suerte.